Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Lo que te dije la última vez, que hizo el toto del día, tú sabes camino con tacos, ¿correcto? Correcto. ¿Y ahora te sentías mejor con el tacos o no? Sí. Ok, okay. Bien conmigo. Por favor. ¿Dónde? Ahí. ¿Acá arriba? Sí. ¡Arriba! ¡Estábamos estancados! ¡Es salubre! ¡Sobre la cama! ¡Con esa agua! ¿Por qué? Porque no tengo equilibrio, si se mueve. Ah, pero ¿cómo hablaba la otra chica? Porque tienen equilibrio, yo no tengo, de verdad. Ah, no, tenía que saltar el perro. Disculpa. Disculpa. Permiso. Permiso. Ay, qué bonito. Oh, eso. Yo también tengo que ir a ver. Ya, no, aparte, ¿qué coge tú? Sí, seca. Ya, no, mira para abajo. Ay, ay, ay. Eso. Imagina que está plano. Ya. Ahí va tranquilo. Que no tengo equilibrio, de verdad. Sí, me voy a aprender equilibrio. Eso, tranquilo. Señoritas, literalmente se puede caminar sin romper el huevo. ¿Te lo pusieron ahí? O sea, perdí el equilibrio un segundo y el huevo cayó. A la uno, a la dos, a la tres. Se va a separar un grupo de tres. Dos, tres, uno, dos, tres. La cosa que voy a enseñar aquí, porque que tienes estabilidad con el taco. La primera equipa que el pañuelo se ve ahí, o se ve aquí, gana. A la uno, a la dos, a la tres. Bueno. Las de regiones son buenas. Una va una. Puro abdominales nomás. Como que no hagan trampa. A la uno, a la dos, a la tres. Me damos si quieren son mejores por las talentosas. Ajá. Vamos, Cata, dale, Cata. A la tres. Me gusta tirar nomás. Sofi, gana, gana. Ya, Sofi. ¿Qué? Saca ñek. Tres. ¡Qué ruda! ¿Qué es el beneficio del ejercicio aquí, tú piensas? Como estabilizarse más. ¿Sí? Sí, ahora estoy como mejor. ¿Sin mano? Una más vez. Sin mano. Vale, vamos. Ok. Mish, mira la diferencia. Eso, el sonrisa también. Mira. Sí. Bravo, Cata. Más, 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 más. Eso es perfecto. Muy bien. Ah, pero con me tiró a los leones, ¿por qué no? No, virtual. No malo, Chil, no malo, honestamente. No, tú cruzas tu pie. Concentración. Ahora no una de las chicas está lista. No una. ¿Ni una? No una. El
todo el día necesito aprender caminar con tacos a la casa. ¿Puedo ir con tacos a la U? ¿Por qué no puede? Porque me duelen los pies y tengo que caminar. Pero necesito aprender. Tú estás en mis chiles por un año, necesito caminar con tacos por un año. Y yo ando en bicicleta para todos lados, entonces voy a la... Pero skateboard, sí, también con tacos. No, pero... ¿Qué pasa si mañana tú estás en mis chiles? Es que necesito caminar con tacos por un año. ¿Qué pasa? Dime. ¿Tú me decías no se puede?